La José Vasconcelos, Antorcha Campesina, lo que está haciendo es llamar la atención, y es un grupo de choque que lo manda la Secretaría de Gobernación. Son priistas. Yo hablé con los líderes, les pedí que se retiraran, que nos dejaran, que nos organizáramos nosotros los maestros. Yo los invito, tengo un grupo de maestros que solicitó el apoyo de Antorcha Campesina, estaban usurpando funciones, estaban expidiendo documentación oficial de la escuela con sellos falsos a nombre del director de la escuela. Para todo esto yo tengo pruebas, los tengo en la dirección de la escuela, y el día que guste, cuando se reinstalen las clases, yo los invito a que procedan para enseñarles con documentos en regla de que se está procediendo y se está trabajando. Quiero decirles también que estos maestros que están adentro, que se dicen ser trabajadores, que les pregunten si el día viernes fueron a laborar. No son trabajadores como los quieren hacer llamar la prensa. No son institucionales, no son democráticos, son aves de rapiña, andan de un lado a otro y a otro. Miren, quiero informarles que en la escuela el problema no es tiempo completo. Hasta el día jueves se les estuvo dando los alimentos a los niños, todo de manera normal. Los medios de comunicación están malinformando. Están diciendo que la problemática es por tiempo completo, que los maestros de la CENTE, aquí no tiene nada que ver la CENTE ni nada. Aquí estos maestros llamaron a los antorchos. Cuando yo hablé con los líderes de los antorchos, que no se metieran, que ese era un problema educativo y lo tenían que resolver las autoridades educativas. En estos momentos hay una mesa de negociación, aquí ando esperando para que me digan cuándo va a ser la reanudación de las labores. Esperemos que sea lo más pronto posible, siempre y cuando haya seguridad para los niños, para los maestros y para toda la comunidad escolar.